mi nombre es Elizabeth Esparza, más conocida como La Mazapán, y el día de hoy, chicas, les traigo un video que tanto nos gusta en este canal. En lo personal, a mí me encantan los videos de trajes de baño, los disfruto muchísimo, ya que ya saben, ahora se viene el verano y todas andamos en busca de trajes de baño o bikinis súper bonitos para la playa, para los bañarios. Vamos a estar modelando bikinis de Somia. No sé pronunciarlo muy bien, así que aquí les voy a dejar el nombre porque no sé si lo estoy diciendo correctamente. Esta empresa, chicas, me acaba de contactar, es nueva, entonces va a ser la primera vez que yo pruebo sus bikinis. Voy a ver qué tal, si me gusta como la calidad, si vienen a la talla, cuántos días me tardó en llegar. Vayan por algún refresco, una botanita o algo para que disfruten este video. Y si tú eres nueva por aquí, no olvides dejarme tu like, suscribirte a este canal para que te nos unas a la familia Mazapán. Estos trajes de baño me tardaron en llegar a mí 3 semanas, que para mí es algo largo. Todos los trajes de baño los pedí en talla small, así que vamos a ver, aún no me los pruebo. Vamos a ver si sí vinieron a su talla, si vienen con copas y pues qué tal lucen claramente. Y pues nada, comencemos con el primer traje de baño. Ok, hermosas, los trajes de baño vienen en estas bolsitas que son de plástico como para tu sándwich. Aquí viene que son en talla small, ahí te le ponen un sticker con la talla small. Vamos a abrirlo, yo me encargué este de aquí que se me hizo súper bonito porque me gustó como que el estilo floral y que viene como con copita. A primera vista, chicas, me gusta mucho el material, viene con varilla. Sí trae su esponjita, así es como luce la parte de arriba. De la parte de atrás viene con este brochecito de aquí, que es como de esos broches, yo digo que de metal o fierrito, no sé cómo decirlo. Miren, es algo así, se abrocha así. Entonces así viene la parte de arriba, me gusta mucho, te va a tapar como medio busto. Vamos a ver qué tal se me mira. Yo en este momento que se los estoy describiendo, no me he probado los trajes de baño, pero aquí por un ladito me van a ver los trajes de baño puestos y me dicen qué tal les parece. No olviden, como siempre, decirme cuál fue su traje favorito porque me gusta mucho leerlas cuando finalizo el video. Y ahora, hermosas, esta es la parte de arriba. Es, a simple vista se ve high waist. Creo que sí es high waist, pero no les quiero asegurar ya que les he dicho que todavía no me los pruebo. Se mira que estira mucho el bikini. También viene con su protector en la área de la parte íntima. Entonces eso es muy bueno ya que viene protegido y no tienes que arriesgarte de que alguien ya se lo haya probado o no. Se mira súper bonita a simple vista. Me gustó mucho el diseño de las florecitas y siento que esto es súper, súper verano. El segundo, chicas, es este anaranjado. Lo voy a sacar. Este viene en otro tipo de bolsita. Esta sí viene en una bolsita de cierre. La otra era como que nomás de las que se abrocha así. Y esta viene en bolsita de cierre. Viene con unos tirantes sueltos. Ok, esta es la parte de arriba, chicas. Se mira una miniatura. ¡Se ve una cosita! Se mira súper chiquito, pero me encanta que es súper anaranjado. Vean esto. Es como un naranja súper vibrante. Viene con copas, eso me gusta porque ya saben que yo en lo personal, chicas, aunque no tengo busto, a mí no me gusta que se mire el pezón, como que me hace sentir incómoda. Pero igual, si a ti sí te gusta, viene con hoyitos por un lado para que tú puedas sacarle la copa al traje de baño. Yo no se la saco porque a mí en lo personal no me gusta que se mire el pezón. Por la parte de atrás, así es como se mira. Va a llevar como que un cruzado en la parte de atrás. Viene con tirantes. Me supongo que el traje de baño puede ser con o sin tirantes. Eso me gusta que los hayan enviado por separado y tú sabrás si se los pones o no. Y vamos a ver ahora la parte de abajo. Ándale, se cayó el protector. También venía con su protector, chicas. Ahorita se acaba de caer. Al parecer también es un high waist, o sea, de esos que llegan altitos como a la cintura. Esos son los que en mi tipo de cuerpo más me favorecen, entonces a mí me encantan todos los que son high waist. Viene como un poquito, es como bikini, porque no es tanga, es bikini, entonces eso me gusta, ya que a mí no me dejan enseñar, chicas. Entonces me va a cubrir bien, voy a enseñar, pero no voy a andar tan tapada. Entonces vamos a ver qué tal luce ese traje de baño. A simple vista, chicas, me gusta, pero tengo miedo sobre la parte de arriba. Se mira súper chiquitita, pero vamos a ver ahorita que me lo pruebe si sí me quedó. Ok, chicas, ahora les traigo este negro. Creo que va a estar un poquito difícil mostrárselos,
Pero este se ve amarrar de arriba y tiene como que ese detallito del anillito en la parte de medio de las boobies. Se miraba súper bonito en la página. También se va a amarrar de la cintura. Ahorita a lo mejor puesto le van a entender un poquito más. Todos han venido con copa, eso para mí es un plus. Me encanta que traigan esas esponjitas que te tapa. Y la parte de abajo, chicas, se mira así. Vean, es como un bikini tirando a tanga. Tiene también esos anillitos en la parte de enfrente y se amarra de los costados. Vean, no son tanga, chicas, son más bikinis, pero sí siento que vas a enseñar. Me gustó mucho. Yo en cuanto lo miré en la página les digo que para mí era súper difícil escoger cuáles quería porque tienen muchos modernos y muy sexys. Entonces así es como se mira la parte de abajo. Hasta ahorita, chicas, me gusta la tela, se siente gruesa, me gusta lo que miro. Vamos a ver ya que me los pruebe si sigo pensando lo mismo. Este lo van a amar. De verdad que este me encanta. Vean esto, este sí ya es tanga y es una tanga high waist. Se amarra de los costados y vean esto, o sea, esto sí ya es tanga, chicas. Yo siento que sí se va a mirar mucha nalguita. Recuerden que todos los trajes de baño son en small, viene con su protector en la parte íntima. Oigan, estoy un poco confundida porque este traje de baño trae etiqueta de Shein. Ok, no entiendo, pero este protector dice Shein. Ok, olvidemos eso y no entiendo. Vamos a ver la parte de arriba, chicas. Esto ni yo le entiendo. Ok, creo que va a ir algo así. Se va a amarrar de en medio y también de atrás. Ya entendí. Ok, chicas, este se amarra del cuello, de la parte de arriba. O sea, se desambla todo. Todo se desambla. Entonces, es qué raro. Qué raro bikini. Pero espero se mire bonito. Igual viene con su copita, chicas. Este casi no me gusta la tela. Siento que este la tela se me hace muy... No sé cómo decírselo, chicas. Siento que la tela de este se me hace como feyita. No me gusta la tela de este traje de baño. Pero la realidad es que el color está súper bonito. Vamos a ver cómo se me mira puesto. Y sí creo que este traje de baño también está como un poco complicado. Como que... No sé, vamos a ver ya puesto, a ver qué opino, pero la realidad es que la parte de abajo me gustó mucho. Me gusta la forma que tiene, como siento que me va a hacer mucho paro en mi cuerpo, ya que tiene como V en la parte de abajo. Entonces, ojalá que se mire súper bonito porque me agrada el calzón. Este de aquí fue mi favorito. De verdad tenía tanto miedo que este no me lo enviaran porque a veces te dan a escoger, pero te dicen que ellos te van a mandar... Pues de los que tú mandes, ellos van a escoger tres y luego tres te los mandan ellos a su gusto. Vean la parte de arriba. La parte de arriba es algo así. Igual viene con las copas. Es como un tipo marmoleado, pero con colores, no sé, como grisáceos, nudes. Se va a amarrar por la parte de atrás. Trae sus listoncitos y de hecho se los estoy mostrando al revés. Va algo así. Igual viene con sus copas. Ahí trae su agujerito para que tú le saques como esa esponjita. Y de verdad que me muero con este bikini. Este de verdad me andaba porque me llegara. Estaba súper preocupada porque tardó tanto en llegarme que dije, ya no me lo enviaron. Y lo que me daba más tristeza era que creía que este no me iba a llegar. La parte de arriba, chicas, es un bikini que se amarra a los costados. No es high waist a lo que se mira. Viene con su protector. Igual les digo, todos traen su protector para que te asegures que no han sido utilizados. Y pues vamos a ver qué tal horma este traje de baño, chicas. Este de verdad que me moría porque me llegara y me encanta. La parte de arriba es la que más me gusta. De hecho, siento que la voy a usar como top, no simplemente como traje de baño, sino siento que la voy a usar de verdad como con un pantalón, como blusita. Ahí se las modelo con pantalón a ver cómo se me mira. Entonces, pues sí, así es como se mira este traje de baño y vamos a ver qué tal se mira puesto. Mis hermosas, y por último, pero no menos importante, el último traje de baño. Este, chicas, es tres piezas. Este trae como una tipo faldita o como una pañoletita que se puede amarrar a un lado. No sé cómo se le diga, pero lo quise agarrar. Es como tipo serpiente. Y déjenme, se los muestro. Así es como se mira la parte de arriba. Siento que se va a ver tan bonito este traje de baño.
Viene con los tirantes que se pueden ser ajustables. Ahí tú le puedes ajustar el tirante. Y por la parte de atrás se amarra, ¿ok? Vamos a ver qué tal se me mira puesto. Es como tipo serpiente. Me gustó el color. Saben que yo soy súper fan de lo nude. Lo tenía volteado. Y siento que se va a ver muy, muy bonito. Por este lado, chicas, viene lo que les decía, que es como una tipo faldita que nos va a tapar como si nos somos un poquito penosas y no quieres enseñar trasero. Trae su faldita que te va a tapar un poquito, como un costado. Te la amarras. Ahí me lo van a estar viendo puesto, pero este es un traje de tres piezas. Y por acá tenemos la parte de abajo, que es como una tipo... ¡Ay, se ve bien chiquito! ¡Se me hace muy chiquito! Ok, espérenme. No sé cómo va esto. Ok. Creo que se le mueve esto, como que se... Ay, no le entiendo. Pero bueno, es como una tipo tanga, pero se me hace que está bien chiquita. A ver si me queda. Todos son en talla small, todos los elegí small. Igual vienen con sus protector. Este no traía, pero todos vienen. Y pues vamos a ver qué tal se mira, chicas. No sé. Este y el anaranjado... Sentí que vienen chiquitos. Este siento que viene chiquito la parte de abajo, pero todavía no me lo pruebo, a lo mejor y no. Me los voy a probar, chicas. Les digo que para este entonces lo más seguro es que ustedes ya me los vieron puestos, pero yo aún no. Entonces voy a probármelos y ahorita regreso para darles mi punto de vista. ¿Cuál me gustó? ¿Cuál no me gustó? Y pues mi punto final. Las quiero muchísimo y yo las miro en un momento. Ok, mis hermosas, definitivamente el del culebra, no creía que era tanga, pero es tanga. Literal, está súper encuerado, pero lo bueno es que trae la faldita, entonces si no quieres enseñar tanto, pues la faldita te va a cubrir un poco. Ok, mis hermosas, no se me asusten, el día de hoy ya es lunes, ayer ya no me pude medir todos los trajes de baño, ya que era muy noche y estaba cansada, así que por eso me miran con un nuevo maquillaje y... lente de color. Pero sí, chicas, nada más quería decirles que todos los trajes de baño, excepto por el anaranjado, eran tanga. De verdad que me quedé impactada porque al momento que me los ponía se mira demasiado trasero. Pero no se preocupen que en la descripción de los videos ahí decía claramente si es tanga o era bikini. Según yo recuerdo, nomás había agarrado dos tangas. Pero no, casi todos eran tanga. El único que no fue tanga, hermosas, fue el anaranjado y el verde con florecitas, esos dos. En lo personal, el que más me gustó, chicas, fue este negro, el último que me probé. Me gustó mucho. Y chicas, mi veredicto final es de que los trajes de baño están muy bonitos y también tienen un precio súper accesible. Estoy un poco confundida porque una etiqueta decía Shein. La verdad sí siento que estos trajes de baño serían más que nada para tomarte fotos o si te la vas a pasar muy tranquila en la playa, ya que son de tanga y creo que se te va a ver algo si una ola te revuelca. Y me gustaron, están súper sexys. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar los links de los trajes de baño. También les voy a dejar la website y mi código de descuento. Espero que les haya gustado este videito, hermosas. No olviden seguirme en mis redes sociales, que allá soy muchísimo más activa que aquí en YouTube. Les mando un beso enorme. Gracias de todo corazón por todo el apoyo que me dan. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!